Atributos del innato, parte 2, por Crayon. Saludos, queridos. Yo soy Crayon del Servicio Magnético. Hablamos en esta serie sobre el innato. Ahora bien, si no han oído el primer mensaje, esto puede ser misterioso. De modo que los invitamos a volver atrás y escuchar ese, porque ese mensaje es ¿qué es el innato? Este mensaje va a ser sobre dónde está. Revisemos el primero, para darles un resumen. El innato ha sido llamado el cuerpo inteligente. Quienes usan la kinesiología, el testeo muscular, cuentan con que el cuerpo sabe más de lo que sabe su conciencia. Imaginen eso. Se sientan con su propia estructura celular que han tenido toda su vida y no tienen idea de lo que está sucediendo dentro de ustedes. Verdaderamente. Piensen en esto. Podrían tener algo creciendo dentro de ustedes, tal vez una enfermedad, y no tener idea. Pero con el innato suenan alarmas. Él sabe exactamente qué anda mal, cuándo empezó. Puede ser una semana, dos, tres semanas, antes de que suceda algo que tú reconozcas y te lleve a un médico. El innato lo ha sabido en el momento que empezó a crecer. Es un cuerpo inteligente, de modo que tienes que reconocer que hay algo dentro de ti que está más consciente, más enterado que tú de lo que está pasando, de eso que se llama tu química, tu salud. Oh, pero hay mucho más. El innato está involucrado en la conciencia. Bueno, para contestar a eso, vamos a tener que hablar de dónde está. Ahora bien, esta pregunta incluso se ha hecho por los miembros de la experiencia del Círculo del 12. ¿Dónde está el innato? ¿Es parte de esto? ¿Es parte de aquello? Esto puede contestarlas para ustedes o no, pero les daré algunas metáforas. Queridos, ustedes están ante un niño y este niño les dice, ¿dónde está el amor? Gran pregunta. Cuando aman a alguien, ¿dónde está en su cuerpo? Está bien, tendré paciencia hasta que todos respondan. Porque esta es una principal. Todos saben que está en su corazón. ¿O no? No puede estar, no realmente. Ese es el órgano que bombea la sangre. No tiene nada que ver realmente con el amor. Ahora bien, podría ser porque se han descubierto neuronas en el corazón, así como en el cerebro. Entonces, tal vez el corazón piensa un poquito. Pero eso no es amor. Es el símbolo del amor en todo el mundo. ¿Dónde está el amor? Ustedes dirán, tiene que abarcar al cerebro. Entonces, es en el cerebro donde está el amor. Es una decisión consciente. Está total y completamente orientada por el cerebro. Y luego alguien dice, tal vez un niño. Yo vi dos enamorados y parecía que estuvieran locos. Ni siquiera pensaban con lógica. ¿Cómo puede estar en el cerebro? Se supone que el cerebro es una cosa inteligente. De manera que empiezan a darse cuenta. Bueno, tal vez no está totalmente en el cerebro. Y llegan a un lugar en que dicen al niño, está más allá de cualquier cosa que sea un lugar. Existe en el cuerpo entero, y allí es donde está el amor querido. Y el niño se irá probablemente sin entender dónde está el amor, pero también entendiendo totalmente que no está en un lugar. El innato, muy, muy parecido. Si miran al innato como el cuerpo inteligente, el que responde a la homeopatía, el que sana la estructura celular, el que da remisión espontánea y todas estas cosas,
el innato que responde al efecto placebo de que hablamos, y preguntan dónde está, ustedes dicen, tiene que estar en todas las células, es la química del cuerpo, allí es donde está el innato. Tiene que existir en algún lugar, porque sabe todo sobre la estructura celular, sabe todo sobre las células, tiene que estar en la química. Déjenme preguntar, ustedes van a un médico muy, muy bueno, que los ve, hace radiografías, descubre qué pasa en su estructura celular y les ayuda a curarse. Pregunto, ¿ese médico está en su cuerpo? ¿En sus células? La respuesta es no. El médico sabe todo al respecto, descubre todo lo que sus herramientas le dijeron. No significa que él esté en el cuerpo. ¿Empiezan a entender? El innato no está en su química. El innato sabe qué está pasando en su química, pero no significa que el innato esté en sus células. El innato debe estar en el ADN. Ah, se están acercando. Sí, hay parte. Parte si es que acaso puedes describir una parte de una fuente multidimensional. Hay una influencia en el ADN. Hay más. ¿Dónde está su ADN? Primero, su ADN está en todo su cuerpo, billones y billones de piezas y partes. De modo que el innato está allí de una manera influyente, pero no vive en el ADN. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el innato? Tiene que estar en algo un poco más esotérico. ¿Qué tal esto? Está en su conciencia. Ahora estamos un poco más cerca. Ciertamente hay innato en la conciencia. Yo ya les dije antes que el innato trabaja con áreas subconscientes. Eso significa que el innato tiene que saber. Están listos. Los bloqueos de su conciencia a la sanación. Porque el innato sabe todas las cosas que tú estás pensando sobre tu química. Ahora bien, tenemos que retroceder por un momento y recordarte. Sanar es un proceso de que tú elimines los códigos que no corresponden allí para que sanes, y en su lugar, implantar los códigos que sí corresponden. Eso es algo que el ser humano está aprendiendo a hacer. Y lo aprenden automáticamente. Lo aprenden de otros. Se sientan en el círculo del 12 y se les da información. Tal vez sobre los bloqueos a liberar y las cosas que han de entrar y salir. Pregunta. ¿Entonces el innato está involucrado en ese proceso? Sí. Innato es mucho más grande que lo que ustedes piensan. El innato es espiritual. Podría ser espiritual. Algunos han preguntado, ¿el innato está en la glándula pineal en la cabeza? Porque la glándula pineal suele ser vista como aquello que es una ventana hacia su alma. Tal vez el lugar donde se conecta el yo superior. Todas estas suposiciones sobre dónde podría estar algo. ¿Dónde está el cable que va de ustedes a su alma? ¡Oh, qué lineal! La respuesta la hemos dado antes muchas veces. No está en un lugar ese cable de conexión. Está en todas partes. Es el corazón, el cerebro, la pineal. Es más que eso. Esa triada que recién nombré. Está en todas partes, incluso podrían decir que es un campo. El innato es espiritual. Esto hace surgir una pregunta cuya respuesta les vamos a dar en la lección número 4, y eso es cosas ocultas respecto al innato. Si ustedes estudian dónde está el innato, eso los va a desacelerar. Mi socio aprendió hace mucho tiempo que él tenía que sumergirse en metáforas. Yo les di una. ¿Dónde está el amor? Aquí va otra.
¿Dónde está una de las fuerzas más fuertes con que ustedes se manejan cada día? Una de las energías más altas que hayan experimentado, que nunca necesita sustento, está siempre allí. Se llama gravedad. Pregunta, ¿dónde está la gravedad? Número 1, ¿es real? Por supuesto que lo es. Número 2, ¿los afecta? Por supuesto que los afecta. Número 3, por lo tanto, ¿es energía con sustancia? ¿Es física? ¿Dónde está? La respuesta es sí. Existe en todas partes en este planeta. Así es la gravedad. Podrían decir que los atributos de la gravedad son que está en todas partes, todo el tiempo, y ustedes se manejan con ella. Y aprenden sobre ella, y trabajan con ella. Bienvenidos a los atributos del innato. Si pueden entender que esta grandiosa energía que está siempre con ustedes, podría realmente, listos, ser parte de su alma, cuando cruzan el puente al círculo del 12, el innato viene con ustedes. Cuidado. Ustedes van desde el sentimiento del cuerpo tridimensional a un sentimiento de un alma multidimensional y les daré la respuesta. El innato viene con ustedes. Ese cuerpo inteligente, el que sabe todo sobre su química, todo sobre sus bloqueos, viene con ustedes. Y la respuesta es, oh sí. De hecho, cuando están del otro lado de este puente, yendo desde el lado 3D al lado multidimensional, cuando están en esa energía del alma, el innato se incrementa 10 veces. Porque de pronto ustedes están mirando el proceso de su propia sanación, el descubrimiento de sus propios bloqueos, y el innato lo sabe todo. El innato es mucho más grande y más grandioso que lo que jamás pensaron. No es solo un cuerpo inteligente. La respuesta a la kinesiología o la homeopatía, el innato puede ser la mayor fuerza sanadora que viene con ustedes al nacer y se queda y tal vez incluso se extiende. ¿Pensaron en eso? Ese es el innato. Hermoso. Grandioso. Y la respuesta a dónde está es sí. Yo soy Crayon, enamorado de la humanidad. Y así es. Crayon.